El compromiso de Podemos con la cultura es un compromiso profundo y sincero. Muchas personas que nos dedicamos al trabajo cultural hemos dado un paso adelante y estamos integrando las listas. Sí, bueno, ahora estoy haciendo esta obra Pasos apresurados. El programa de cultura de Podemos lo ha realizado gente del sector y no es electoralista, o sea, atiende verdaderamente a las necesidades que se detectan en un sector que arrastra precariedad y que es fundamental, es estratégico para construir un mundo mejor. Creemos que el imaginario colectivo tiene que construirse sobre todos los valores culturales, sobre todo el trabajo, sobre todas las realizaciones que son potentes. En este Aragón tenemos gente que trabaja diariamente y es necesario que las instituciones pongan en valor todo este trabajo. He dado el paso de la escena y del cine a ir en las listas porque creo que es un momento muy emocionante en el que estamos con la posibilidad delante de promover muchos cambios, porque es una legislatura que puede alumbrar un orden nuevo en la política y en la manera de hacer política. Y como ciudadana, como mujer de la cultura, quiero estar ahí para defender en la medida de lo posible los derechos de todos los ciudadanos y muy especialmente, si cabe, los derechos de las mujeres y los derechos de todos aquellos que hacemos cultura.